Digamos que, por ejemplo, imagínate que tengamos a alguna persona que nos esté viendo ahora mismo y diga, tengo este amigo que sé que está deprimido, pero no sé cómo ayudarle. ¿Cómo este amigo podría decir, bueno, cómo podría, aunque sea, digamos, echarle un cable o ayudarle? Lo primero que podríamos hacer con un amigo deprimido es decirle, bueno, contame realmente primero qué te pasa. El chico va a contestar algo que es engañado. Mi novia me dejó, por ejemplo, o yo no le encuentro sentido a la vida, o no sirvo para nada, lo que fuera. Bueno, habría que ver si el chico que le va a preguntar tiene capacidad como para poder mirar un poquito más amplio y decir, ¿y cuándo fue la primera vez? ¿Estás seguro que no, nunca me pasó antes? ¿Estás seguro que no te pasó antes? Porque, a ver, estos son mecanismos que nosotros tenemos ya aceitados de que somos niños, ¿eh? Entonces, habría que también llevar al chico deprimido a mirar cuántas veces usó, lo digo en el buen sentido, ¿no? Su tristeza, su depresión para finalmente recibir amor, para que estemos atentos, para, ¿no? Entonces, a ver si lo podemos ir ampliando para ir mirando que esto fue algo que le fue sucediendo desde que fue niño y nadie le dio herramientas diferentes, salvo decirlo, uy, pobre, mejor, dejarlo tranquilo, ay, ¿qué puedo hacer? Y entonces uno le sigue dando cosas para que salga, para que se ponga alegre, y eso al contrario, la persona dice, ah, esto de una manera muy inconsciente, me están atendiendo tanto que voy a seguir deprimido, digamos. Me traen Sí. regalos, consigo chicas, lo que fuera, ¿no? O al revés, consigo muchachos, lo que fuera. A ver. Esto me parece que es de una complejidad que no sé si es muy fácil darle consejos a una persona cómo ayudar a tu amigo, a tu amiga que está en depresión, porque la persona tiene que darse cuenta que tiene que poder salir y sobre todo poder decirle, mira, realmente la única manera de salir es que vos tengas o pongas como prioridad qué es lo que vos podés ofrecerle a alguien, a mí, a tu grupo de amigos, a tu lugar de trabajo, a tu creatividad, a tu mascota, a tu hermano, a tu novio, a quien sea. Pero poné el foco en lo que vos podés hacer por el otro, porque si el foco está en mi agujero, en lo que yo, en mi tristeza, yo quiero que me quieran, me cuídenme, ahí no vas a salir nunca más. Y eso es tu decisión. Y un buen Pues amigo le podría decir, yo no te voy a aguantar a vos, esta es una, si somos amigos, esta es una relación de paridad. Yo me preocupo por vos, pero vos te tenés que ocupar de mí, como yo lo necesito.